Grupo de Oro presenta. A pesar de validar la estrategia del gobierno federal para el rescate financiero y de seguridad en Michoacán, el exgobernador perredista Leonel Godoy Rangel aseguró que el proyecto tiene rasgos anticonstitucionales. No, eso no, eso no. Bueno, yo creo que eso sin duda tiene rasgos anticonstitucionales que se tienen que revisar, pero yo preferiría centrarme en la estrategia más que en estos comisionados, que creo que pues le corresponde también a nuestros juristas michoacanos revisar si fue constitucional o no su designación. Entrevistado en el marco del segundo informe de actividades legislativas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Godoy Rangel reconoció, empero, que los hechos en la entidad rebasan el marco jurídico. Por un lado, la población reclama hechos, más allá de nuestras leyes. Desgraciadamente, en este caso, los hechos rebasan a nuestro marco jurídico. Sería absurdo que alguien se opusiera a la llegada del gobierno federal y también sería absurdo que no deseáramos que tuviera éxito. Pero sin duda se tiene que revisar el modelo porque a mí me parece anticonstitucional. El exmandatario pidió que los 45 mil millones de pesos que anunció el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sirvan para superar las condiciones de pobreza y mejorar la seguridad de los michoacanos y que no se usen con fines electoreros ni sirva para refinanciar a grupos criminales. ¿Qué espero? Que no se le dé usos electoreros. Eso es lo que yo espero. ¿Qué espero? Que se manejen de manera transparente, que no vayan a servir para refinanciar a los grupos criminales. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.